Grupo Cero Televisión. Hola, buenas noches. Como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta y hoy contamos con la doctora Teresa Lajo. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Hola, Alejandra. Pues muy bien, gracias. La doctora es endocrino integrativa. Lleva muchos años trabajando con medicina integrativa y queríamos hablar con ella. Bueno, con todo el lío del COVID y todos estos 2 años que llevamos peleando con el bichito, el sistema inmune ha cobrado un protagonismo especial y queríamos saber, porque tú eres también endocrino-nutricionista, queríamos saber si desde la nutrición podemos hacer algo para mejorar nuestro sistema inmune. Pues podemos hacerlo todo, podemos hacerlo absolutamente todo. Esta mañana, dando un paseo por un sitio maravilloso en Sanabria, le hablaba con una de mis hijas, que ninguno de ellos se ha contagiado y ha estado en contacto con mucha gente y lo comentaba y decía, jolín, para que luego los médicos, colegas míos, yo trabajo mucho, como tú sabes, en medicina integrativa, que para mí es dentro de la medicina mal llamada convencional, porque al final solo hay un tipo de medicina. En realidad, todavía hay muchos colegas míos que por desgracia no le dan la importancia de vida a la nutrición y de hecho yo lo entiendo porque soy profesora de universidad, de una universidad y el espacio que nos dedican a la nutrición, porque lo damos los endocrinos, es apenas 2 horas en todo el programa lectivo de endocrinología y nutrición y es dedicado a la nutrición hospitalaria, o sea que muy poquito hablamos de vitaminas, muy poquito de carencias vitamínicas y todavía, por desgracia, se sigue enseñando una pirámide nutricional que según muchas instituciones y muchas sociedades que estudian mucho el tema de la nutrición, como puede ser Harvard, por ejemplo, o muchos otros, está francamente desfasada. Y bueno, a lo que me quería referir cuando decía lo de la importancia de la nutrición es que, en mi opinión, hay personas que se han defendido muy dignamente en este caso, en esta pandemia, estando en contacto con muchas personas evidentemente infectadas y que bueno, pues no lo han pasado o se han defendido con una primera defensa celular muy potente o lo han pasado pero de una forma muy asintomática y la mayor parte de ellas llevaban una nutrición y unos hábitos de vida pues muy diferentes de los que lo han pasado de otra manera, ¿no? Entonces, la nutrición, nosotros siempre hemos defendido que es importante no solo para pacientes oncológicos, por supuesto, para enfermedades autoinmunes, por supuesto, evidentemente, obvio, lo más evidente que es los trastornos metabólicos, como puede ser la diabetes o la obesidad, que eso yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero estamos hablando de algo un poquito más, si quieres, desconocido. Si ya lo sabíamos antes, yo creo que ahora con esta situación que hemos vivido se ha hecho, en mi opinión, muchísimo más obvio. Y si quieres profundizar un poquito, yo diría 4 pilares en cuanto a la nutrición. Yo sí que soy partidaria de excluir ciertos alimentos, ¿no? Siempre se ha dicho hay que comer un poquito de todo, yo no estoy de acuerdo, hay ciertas cosas que hay que excluir, para mí es tolerancia cero, para mí, y una de ellas son los azúcares, o sea, el hidrato de absorción rápida, salvo el contenido en algunos alimentos como la fruta y con moderación y valorando las intolerancias a la fructosa, que como tú bien conoces, porque también te dedicas mucho a la salud intestinal, es la gran desconocida y es una de las causantes de muchas patologías que van desde dolores articulares hasta problemas dermatológicos y acabando muchas veces en pruritos, cefaleas, etcétera, que tienen que ver con intolerancia a fructosa sorbitol. O sea que la fruta es el único azúcar, que en realidad no es un azúcar simple como tal, pero bueno, digamos un disacárido, que sería de los poquitos que yo consideraría
aceptables en la dieta y, como hemos dicho, con ciertas salvedades, pero lo que es azúcar refinado lo excluiría. Y de hecho hay muchos estudios hablando de inmunonutrición que relacionan la ingesta de azúcar de absorción rápida frente a la exclusión de azúcar de absorción uh-huh. rápida, y ven resultados muy claros en cuanto a parámetros inmunitarios, y ya no voy a hablar de temas de depresión y de salud mental, etcétera, porque ese es otro capítulo del que supongo que hablarás en otra ocasión, que también hay muchísima bibliografía. Pero vamos, en inmunidad ya hay artículos que relacionan el azúcar y los hidratos de absorción rápida. Para mí esta es una de las claves, el hacer una alimentación baja en ese tipo de antinutrientes. Voy a decir de nutrientes, pero en realidad es antinutrientes. Y luego habría que fomentar la verdura, desde luego la verdura, sobre todo cierto tipo de verdura, a ser posible ecológica, a ser posible de temporada y a ser posible lo menos cocinada posible. Uh-huh. Habría que fomentar una serie de proteínas de calidad. Bueno, a quien quiera tomar proteína animal, la proteína animal ecológica y tampoco sin excedernos. Hay muchas personas que abogan por el veganismo. También es posible llevar una dieta equilibrada siendo vegano con un acompañamiento adecuado para asegurarnos la adecuada ingesta de aminoácidos completos, de proteína completa y de vitaminas. Y la otra parte sería la alcalinidad de la dieta. La alcalinidad de la dieta, que consiste en excluir alimentos que acidifican mucho, como puede ser la proteína animal tipo carne roja, los lácteos, el azúcar que ya hemos dicho, alimentos procesados, etcétera, y fomentar verdura cruda, algo de fruta y por ejemplo, el limón, etcétera. Y la alimentación prebiótica. Entonces, la alimentación prebiótica de la que habría muchísimo que hablar, porque hay distintos alimentos que pueden cumplir una función tanto prebiótica, que es la fibra soluble que alimenta a nuestra flora intestinal, como el propio probiótico, que a veces lo podemos introducir en ciertos alimentos como el kimchi o la kombucha o el propio kéfir, ¿no? Yo estoy diseñando una dieta curiosa que le voy a llamar de una forma un poco especial, que es el LCAP, que es como LCAP, que es dieta low carb, alcalina y prebiótica. Porque como a mí me preguntan muchísimo sobre la dieta cetogénica, la dieta paleo, la dieta mediterránea, pues al final, un poco después de darle vueltas este verano, he decidido que la dieta que más me gusta es una especie de lo que nosotros llamamos dieta antiinflamatoria, pero que al final es eso, es baja en carbohidratos, alcalina, prebiótica, y todas las dietas que nosotros hemos conocido o modos de alimentación se acercan, pero tienen algunas cosas buenas y otras malas. Y si hablamos ya un poquito de inmunonutrición y nos metemos en tema de suplementación o de algunos alimentos que pueden ayudar más o pueden ayudar menos, pueden perjudicar, pues yo desde luego hablaría de la vitamina D, que es complicado tomarlo en la alimentación, pero sí ahí rompo la lanza a favor del ejercicio al aire libre. Es verdad que los dermatólogos nos han insistido muchísimo con el tema de las protecciones solares. Bueno, quizá ahí es posible algún tipo de protección interna más que externa o dentro de las posibilidades de cada uno, pues tener una mínima exposición solar. Y si no, hay que monitorizar niveles en la analítica y mantener unos niveles de vitamina D por encima de 40-50. Yo lo siento, pero esto es así, lo decido donde sea. Por un lado, la vitamina D, la vitamina C me parece fundamental. Si no alcanzamos requerimientos por la vitamina C, los humanos no la fabricamos, entonces hay que ingerirla. Y si no somos capaces de ingerirla porque tenemos una intolerancia a fructosa, porque no somos capaces de... Porque es verdad que la cantidad de vitaminas en las frutas y las verduras que nosotros tenemos acceso, pues por desgracia han disminuido muchísimo, etcétera, pues es otra vitamina que también hay que suplementar. Esto es así. Y cuando nosotros explicábamos o escuchábamos en las clases que cuando llevas una alimentación equilibrada no es necesaria la suplementación, esto es
muy cuestionable y muy discutible bajo mi punto de vista. Como he dicho ya, el tema de los probióticos es otro, eso quizás sí que podríamos con una alimentación y una educación adecuada meterlo en la alimentación. Los omega 3 es, dentro de la dieta antiinflamatoria e inmunoprotectora, es, bajo mi punto de vista, fundamental también. Los omega 3, el problema que tenemos es que la mayor fuente de omega 3 está en los pescados azules, que casi todos tienen una gran cantidad de mercurio, con lo cual ahí también hay que tener un poquito de cuidado y o bien suplementarlo o tomar omega 3 de pescado pequeño que esté libre de mercurio, etcétera. Aunque bueno, hay algunas personas que consideran que algunos componentes del pescado pequeño, como por ejemplo el yodo, pueden contrarrestar las cantidades de mercurio. Pero bueno, esto ya es tema aparte. El omega 3, desde luego, es otro pilar de la inmunonutrición. Y luego estarían componentes como puede ser el zinc, la vitamina A y desde luego las vitaminas del grupo B y sobre todo la vitamina B12, ¿no? La vitamina B12 yo creo que es otra de las grandes desconocidas. Mucho cuidado en el caso de los veganos. Los veganos es bastante frecuente que hagan un déficit de B12. Las personas que están tomando algunos fármacos, como puede ser el omeprazol o la metformina, también hacen un déficit de B12. Las que tengan una gastritis o que estén tratadas para helicobacter o que tengan un helicobacter o con algunas enfermedades autoinmunes o desde luego los que estén operados de procesos gástricos. Y la vitamina B12, de hecho, hay algún autor que ha escrito un trabajo interesante acerca de la correlación que puede existir entre el déficit de B12 y los síntomas de COVID, ¿no? Sí, hay mucho publicado, sí, bastante publicado. Y además somos una población, la europea, muy deficitaria en B12, aunque no tengamos esas patologías que he señalado. Pasa un poquito con la vitamina D, que está casi toda la población en déficit, pues con la B12 pasa algo parecido. Además, los niveles plasmáticos no son un indicador fiable tampoco. Tendríamos que ir a mirar la homocisteína, ¿no? Y el metilmalónico, que no se suele mirar habitualmente. Pues ahí estamos. Entonces, bueno, luego evidentemente nos queda tratar el tema que ya no me toca casi en lo que me preguntabas, pero el ejercicio físico es, bueno, pues es muy importante, activa la mitocondria, que la mitocondria es el pulmón de nuestra célula y es complicado activarlo. Y en ocasiones puede venir bien a personas que tengan algún problema con la detoxificación hepática, etcétera, hacer ayunos. Pero es verdad que en época de pandemia o en época de infecciones hay que tener, bajo mi punto de vista, de nuevo cuidado con los ayunos prolongados, porque no olvidemos que los anticuerpos son proteínas y es importante asegurar un aporte adecuado de proteína, cosa que yo creo que los ayunos, bueno, pues si no se hacen muy bien controlados por un profesional experto, podemos tener un déficit proteico y eso tampoco es muy conveniente cuando tenemos que hacer frente a una agresión viral o a cualquier tipo de agresión. Claro, es interesante. Bueno, lo hemos introducido con el COVID, pero es obvio que el sistema inmune está implicado en un montón de patologías, entre ellas el desarrollo de tumores, de cáncer, ¿no? Si no tienes un sistema inmune a punto, con lo cual estas medidas que estás señalando, ¿no? Y esta alimentación y esta suplementación, estaríamos previniendo un montón de enfermedades, no solamente las infecciosas, ¿no? Por lo menos estaríamos reduciendo el riesgo. Efectivamente, es que esto es lo que te decía, es una dieta tipo al final, ¿no? Porque con algunas salvedades, como puede ser pues la dieta para candidiasis en un momento dado, en el que tienes que quitar, por ejemplo, el almidón o las levaduras, una dieta baja en FODMAP, en la que tienes que quitar la legumbre, que para mí es un alimento fundamental, o algunos defensores de la dieta paleolítica que quitan los cereales completamente en algunas enfermedades autoinmunes o, por supuesto, pacientes con sensibilidad o alergia al gluten, etcétera. O sea, que salvo patologías o situaciones muy especiales, una dieta, como te he dicho, que contemple esos cuatro pilares o esos cuatro bases fundamentales, que es la baja en hidratos de absorción rápida, alcalina, probiótica
y sin tóxicos dentro de lo posible, alimentos ecológicos y de temporada, pues para mí sería el plan de alimentación que debería llevar todo el mundo y luego efectivamente pues matizado según la patología. Por eso la nutrición es tan importante. Yo antes me atrevía a poner dietas, ahora ya simplemente pauto la dieta que creo que tiene que tener cada persona y salvo que sean personas muy cercanas o que no puedan permitirse un nutricionista, que por desgracia en mi entorno los tengo, le doy tantísima importancia a la nutrición que siempre remito a alguien que les pueda dedicar un rato largo a elaborar una dieta personalizada. Y yo, aunque me has llamado nutricionista, que te lo agradezco mucho y evidentemente doy clases y me dedico a formar a nutricionistas, pero ya no me veo, no te digo capacitada, ya. Pero dedico mi tiempo a otra cosa y no, pero, o sea, que le doy la suficiente importancia como para no decir, ah, como hacen a otros colegas, ¿no? Que por falta de conocimiento o por falta de tiempo, hace una dieta baja en FODMAP, hace una dieta baja en fructosa, no, hace una dieta de diabético, míralo en internet y hace, no, la gente está perdidísima. Sí. Entonces, realmente eso requiere un seguimiento, ¿no? Es que creemos que es fácil lo del cambio de alimentación, pero es una cosa que está inscrita en nosotros, que como hemos aprendido a comer en la familia, ¿no? Todas esas cosas que hay que desactivar un poco para hacer una dieta. ¿Y cómo comer fuera? ¿Y cómo comer fuera con todas estas patologías y con todas estas situaciones? ¿Y cómo mantener una serie de aportes nutricionales? Y son muchas cosas. O sea, es que realmente... la nutrición no es que sea importante, es que es la base, ¿sabes? Que es la base. Yo honestamente creo que no puedes abordar ninguna patología correctamente si no abordas la nutrición. Un reumatólogo colega mío en el hospital donde yo trabajo me manda prácticamente todas las artritis, todas las artrosis y ya está empezando ¿por qué? Pues porque ve que hay muchas atragias en personas jóvenes en fibromialgias que mejoran muchísimo al cambiarles la alimentación, muchísimo. Y los dermatólogos están empezando a ver que muchos pruritos y muchas urticarias que no sabían dónde salía, realmente, bueno, pues es un SIBO y poniéndoles una alimentación para SIBO, evidentemente también hay que tratarlo, no es solo la alimentación, pues cosa se resuelve, ¿no? Ni te cuento la psoriasis o otras cosas, o sea, pero ya afortunadamente hay colegas que están empezando a ver la, bueno, pues eso, que es una herramienta que no nos podemos perder. Sí, y los pacientes también se están dando cuenta que si no transforman ciertos hábitos de vida, pues les seguirá pasando lo que les pasaba. Haciendo lo mismo te pasa lo mismo, ¿no? Si sigues comiendo lo mismo, es difícil que salgas del círculo de la enfermedad crónica. Pero es importante, ya sabes que yo siempre defiendo. Y siempre seguiré defendiendo, aunque me cueste sangre, sudor y lágrimas, el transmitir todo lo que nosotros hacemos, empezando por la nutrición, a nuestros colegas, porque yo estoy convencida de que todos quieren lo mejor para nuestros pacientes, igual que nosotros, simplemente no tienen acceso a esta información y a esta formación. Entonces, creo que la teoría de la mancha de aceite que hacemos algunos que estamos metidos en la medicina convencional, de ir introduciendo ciertas, o sea, de ir demostrándoles mediante la evolución de los pacientes que tenemos compartidos la importancia de, pues no solamente de la nutrición, ¿no? Sino de la suplementación, de los fitonutrientes, de la salud intestinal. Y de la medicina integrativa, los elementos, los instrumentos y las herramientas que tenemos. Pues que eso es un trabajo arduo, cansa, pero es importante. Pero compensa, ¿no? Sí. Muy bien, Teresa, pues muchísimas gracias. Nos ha quedado claro que podemos hacer muchas cosas para mejorar nuestro sistema inmune, empezando por la nutrición, por cambiar un poquito nuestra dieta, por supuesto acompañado siempre de la mano de un profesional, como decías, ¿no? Que esto no es una cosa de mirar una dieta en internet. No, además que no, porque... No, porque mira, por ejemplo, la dieta baja en FODMAP, que los pobres lo miran en internet y se pueden tirar un año entero haciendo una dieta y es una dieta, bajo mi punto de vista por lo menos, no puede hacerse más de mes y medio porque te estás perdiendo importantes o el veganismo, ¿no? Igual, o sea, puede haber gente que tenga sus motivos, incluso que se encuentre muy bien inmediatamente,
pero probablemente haya que suplementar. Y ya no te digo nada de la dieta keto, de los problemas intestinales, del sobrecrecimiento de proteolíticas, de los estreñimientos, de los problemas de acidificación renal, etcétera, con las famosas dietas keto que la gente hace directamente por internet. Entonces es algo que desaconsejo profundamente. Uh-huh. Muy bien. Pues nada, desde aquí volvemos a insistir en la importancia de consultar a un profesional para cualquier cosa que tenga que ver con la salud, en este caso la dieta, súper importante. Muy bien, porque no es una cuestión de estética. Aunque lo hagas por estética, te estás jugando la salud. Entonces, aunque sea por estética, ve a un profesional. Bueno, Teresa, pues muchas gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te volveremos a llamar otra vez para hablar de algún otro tema interesantísimo, como siempre. Muchas gracias. Papá, adiós, cielo. Chao. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 91-758-1940. Esto es publicidad.